Wow. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Pásele, pásele, pásele. Y el Dark Souls 2 esta noche. Omla. ¿Cómo están, chincom sin chincams? Bienvenidos. Giga, gustazo. I come from the deeps. Así me gusta. ¿Qué onda? ¿Qué ondón? Hola, Leo. ¿Qué tal el gripe? Un poquito mejor. Me siento mejor que ayer, ciertamente. Aunque todavía estoy con la nariz fastidiada y el ojito lagrimeando. Omlam chincoms, omlam chincams, ¿cómo estás? Panselen, panselen, yo los invoco. Tengo un montón de planes, ¿eh? Ayer tuve un atacazo de ideas. Wow, me gustaría compartir un par de esas con ustedes. Hola chincos, hola chincas. He respondido tu llamado, Dios emperó de Tamsinta. Omla, viewers en Tamsinta. Oh, wow. ¿Qué te pareció Mega Man ZX? Me pareció muy bueno. Me encantó, de hecho. Estuvo guapo. Mega Man ZX y Mega Man ZX Advance me parecen muy buenos juegos en general. Ayer me puse a jugar un poco de Mega Man X6, aprovechando el poco tiempo libre que tenía. No lo recordaba. Ciertamente la nostalgia me ganó con ese juego, ¿eh? Vaya que la nostalgia me ganó con ese juego, joder. Vaya diseños de niveles de mierda. Vaya diseños de niveles de mierda del Mega Man X6. Cristo bendito. Leo, pasa CP. No. Eso ya se había preguntado ayer. Nada le gana a Mega Man X4. Mega Man X4. No que volvás a los juegos de tu infancia. Pero siempre lo hago. Siempre vuelvo a Mega Man en un punto u otro. Tengo todo el Mega Man. Mira, tengo Mega Man. Voy a buscarlo. Mega Man. Tengo Mega Man X Legacy Collection. X Legacy Collection 2 y Mega Man 0ZX Legacy Collection. También quiero el 0 Mitos. Dios. Me encantaría poder tener la figura del Mega Man 0 Mitos. Es tan badass. Y la música es muy buena. La música es muy buena. Leo, pon Kamen Rider. No sé nada de Kamen Rider. Si alguno de ustedes sabe dónde puedo conseguir un model kit o directamente un modelo ya hecho del 0 Mitos, pues páseme, please. Es muy cool. Es un diseño bastante badass. Mega Man X5 es decente, pero mucho texto. Me encantaría poder tener lejitos. Pipi. Madagascar, pinche juego todo nostálgico. Esto va para YouTube, todo esto va para YouTube, sí. Y esta noche vamos a jugar lo que va siendo el. No sé si esta noche vamos a jugar Dark Souls 2 o vamos a terminar el Fate. Porque todavía nos falta el Fate, ¿eh? Dije que lo íbamos a volver a retomar cuando tuvieran la traducción ya terminada y ya me la pasaron al 100%. Así que vamos a ver. Puedes pasar el iceberg de fanfic. Todo lo que estoy viendo lo estoy sacando de Facebook, así que ahí va. Tiene de Facebook, estoy hablando, perdón. Perdón, de pensar en tonterías. Pues ahí va. De Twitter.
Ah, conozco a alguien que lo puedes conseguir. Mi mami. Wow, justo estoy viendo un meme de musculoso de Twitter. ¿Qué pasó con Fear and Hunger 2? Vamos a jugarlo también, que no tenemos tiempo para jugarlo todo, por desgracia. Pero de que se va a intentar, se va a intentar. Por ejemplo, también quiero jugar Lies of P, quiero jugar el Starfield. Dios, me encantaría probar mi desafío de hierro del Skyrim. Me encantaría probar el desafío de hierro del Skyrim. ¿Sigue funcionando? Ahí va. Ahí va. La mentira de hierro. El desafío de hierro de Skyrim es pasarte todo Skyrim. Bueno, por lo menos la misión principal es muy difícil. En modo supervivencia, no puedes lootear de los enemigos salvo objetos clave y gemas. No puedes robar equipo, no puedes comprar equipo, no puedes usar magia, no puedes usar bugs, no puedes usar viaje rápido. Todas tus herramientas, todo tiene que ser hecho con por ti. Todos los materiales tienen que ser recolectados por ti. No puedes utilizar cualquier arma sin primero haberle pagado a un instructor para hacerlo. Ahí va. No se puede usar los tombs. También podría colocar eso. No puedes utilizar los gritos. Sí, pues no puedo usar los gritos a no ser que sea indispensable para avanzar la trama. Ese es mi desafío del hierro, del Skyrim. Lies of P causa, sí. ¿Por qué te odias, Leo? ¿Les encantaría ver eso? A tomar, Fer, bienvenido. Hola. Gracias, poco a poco voy mejorando. Pon la canción, sorry. La música es buenísima, no van a decir que no. Me encanta el soundtrack de Mega Man Zero en general. Bueno, este es el 02. Lo que este gusta sufrir, perrito mazoca. ¿Habrá mods en Skyrim? Podría colocar un par de mods, pero nada del otro mundo, ¿sabes? Un poquito de mejora gráfica, quizás un par de armaduras extra y esas cosas, pero nada, nada muy grande. Fear and Hunger es imposible. Mod de boobies, ya vería yo. Oye, perrito, ¿cuándo Fear and Hunger termina? Más adelante, ya me pasaron el mod de censura de Fear and Hunger termina. ¿Sigues enfermo, chi? Todavía estoy mamlintom, pero me recupero de a ponquintoms. Leo, no estoy enfermo, estoy bendecido por Nucle. ¿Cómo anda Pemrinto? Pues con las patitas, ¿con qué más? Hola, hola. Pamselen, Pamsemle, chintrolos y chintrolas. Yo fui el que le pasó el mod luego de casi cagarme en sus muertos. Ahí va. Cuídate, perrito, para que te cures rápido. ¡Chi! Lele pancha, no, no lele pancha, solo estoy malito en la nariz. ¿Cómo te sientes, Leo? Un poco mejor, pero la nariz no me fastidia. Pero venga, vamos, 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 vamos. ¿Dónde te pasamos? En Twitter. Twitter. Recuerden que tenemos. Che. Uno debe entrar a la herejía de Horus ya sabiendo de Warhammer 40.000 porque te destruye. Nunca ingresen a Warhammer 40.000 por la herejía de Horus, no lo hagan. Bueno, comenzamos las reacciones. ¡Chi! Perrito, ¿cuál fue el juego más decepcionante que jugaste? ¿Jugarás el No Man's Sky? Pues eso también, que de tanto hablar el No Man's Sky me está dando un montón de ganas de jugarlo, ¿eh? Pero tampoco puedo tener tantas series con ustedes, ¿sabes? Ya veremos. Ya veremos. Leo, TVNauta ha vuelto. Tienes que hacerlo furro y que juegue el Snoot Game. Sí, me estoy hablando con el TVNauta por unas cosillas. Creo que ustedes. Es que, pues, solo tenemos 2 horas al día para jugar esas cosas. Ok. Ok. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Vaya.
que hay, ya hay un grupo de personas que me están mandando básicamente el mismo video, ¿eh? Este, la historia del videojuego que mantuvo la economía en Venezuela. Bueno, la historia del videojuego que mantuvo la economía de un país. ¿Quieren ver ese? Sí. RuneScape, sí. Otra vez RuneScape. No sé, ayer ya hablamos de RuneScape, así que... ¿Valdría la pena? El arte supremo de la guerra. Sí. Bueno, muchos de ustedes dicen que sí, así que vamos a darle. ¿Te ve culón? Ya me gustaría. ¿Te ve nalgas? ¿Te ve causa? ¿Te ves bien? ¿Te valoro? ¿Te vemos? Uf. La parte TV de TVNauta no es por televisión, sino de ¡Está bonito! Causa. ¡Está bonito! Nauta. Me gusta. Más lore. Ok, esto es la historia del videojuego que mantuvo la economía de un país. En realidad no. Mini documental de It's Me, Golden Angel. A darle. No puedo hablar muy fuerte porque todavía estoy algo mamblinto, así que ahí va. El Internet se ha Una vuelto algo exa completamente común para chingón. nuestro día a día, Che. teniendo una evolución y crecimiento gigantesco en cuestión de un par de décadas. Hemos llegado en el punto en el que Internet es tan importante que se está convirtiendo en un derecho humano fundamental. En plan, de todo ser humano tiene derecho a acceso al agua, comida, un techo, educación, salud e Internet. Ahí va, pero si lo reducimos todo a lo más básico es agua, comida, techo y yo diría Internet. Y es el Internet. Pero antes de terminar el video, me gustaría mandarle un saludo especial para los miembros del canal. Y Así no olviden, chicos, ahora mismo todos los NFT han perdido un 95% de su valor a nivel mundial. Que todavía recuerdo los supuestos juegos NFTs que iban a revolucionar el medio y todo lo demás. Que ahora vas a poder poseer más cosas dentro de tus videojuegos. ¡Esto es el futuro! No, y no funcionó, obviamente. Pero ahí vamos. ¡Wow! Solo. ¡Wow! Uf, pues venga, gran video, ¿eh? Gran video. Buen video. El NFT de duró una Tami. aproximada. NFT Tami. Ahí va. Ahí va. Ya, suficiente. Suficiente de Venezuela, por favor. Bien. Bien. El NFT de Buy Me. No. ¿Cuál es el capítulo más normal de mucho más? Origen de Godzilla. Genshin Impact. Torneo de poder. ¿Quieren ver Genshin Impact Review? Genshin Impact es una trampa. Me lo ponen muchas veces y otra vez se los vuelvo a sugerir. Bueno, se los vuelvo a decir. Porque yo cumplo. No, 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 no. De Miyu sí, pero pues no, aparentemente. No, 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 no. Ganó él, no, otra vez. Yo estoy cumpliendo con decirles. Si me insisten con un video, yo lo voy a volver a sugerir hasta que ustedes tengan ganas de verlo. Ahí va. Ahí va. Ok. Berserk clasifica la espada en matadragones. Toda la historia de Genshin Impact. ¿Quieren ver este? Toda la historia de Genshin Impact explicada. Es de 11 minutos. Que muchos de ustedes me estuvieron diciendo en el esto de Genshin Impact que debería entrarme en la historia y todo lo demás. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Sí. No, 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 no. No sé, chicos. Yo veo más nos que. Creo que es una extraña combinación. No, yo veo más nos. Yo veo más no. Yo veo más no. Yo veo más no. Yo veo más no. Vaya qué cosa. Vaya qué cosa. Es basura. Encuesta, Leo. Ah. ¿Quieren ver esta? Se llama El turbio mundo de las animaciones de TikTok. Sí. Ok. Ganó el sí. Ganó el sí. Ganó el sí.
Esto es el turbio mundo de las animaciones de TikTok de animeados. Vamos a ver. Internet es la herramienta perfecta para que la animación independiente florezca ante tantas producciones, a diferencia de años pasados donde la animación era única de las empresas. Ah, deme un minuto, se escucha muy bajo, voy a aumentar un poquito el volumen. Ahí va. Ahí va. Pum. En la actualidad, Empresas de entretenimiento. ¿van? No, por supuesto. Ahora es el momento en el cual podemos hablar y podemos de una buena vez dejar en claro qué cosas pueden llegar a ser aceptables solo en nuestra sociedad. El problema ahora está siendo que algunas personas quieren que todo sea aceptable. Ese es el punto. Ese es el problema. Venga, no es tan fácil y son temas muy complicados que perrito en tacita tampoco lo van a solucionar en un solo día. Te estoy diciendo mis ideas, lo que yo creo, lo que yo siento, pero no tiene por qué, no tiene por qué compartirlas. Pero iba, ha sido un video muy raro, ha sido un video muy raro, muy, muy, muy raro. Holy shit. Ni siquiera sé si lo voy a subir, honestamente. No creo que voy a subir este video. Siento que se puso muy turbio. Es muy pesado. Sí, es muy pesado. Toca temas que... Uf. Ahí va. Ya veré yo. Ya veré yo si lo subo o no, ¿ok? Ok, déjenme ver. Déjenme ver otras recomendaciones. Te pongo Los secretos de la música de Dark Souls. Pero yo no sé mucho de música. Prueba. Prueba. Errores históricos de la pasión de Cristo. Ese mangaka fue asesinado. No. ¿Podríamos no ver cosas de crímenes o actos sexuales o todo eso? Por favor. ¿Podemos tener un viejo, lindo, bonito video como de los viejos tiempos? Forst me quiere por X50. Como que ya se nos metió en la cabeza que prohibir o cuestionar es fascista y corta la libertad. Sí, un poquillo. Mejor iremos cueva. ¿Quieren ver la historia real del scroll Skyrim? I am an alpha male gamer. Mark 3004 no pudo No, 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 resistirse. no, 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 no. No, 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 no. Ok, bien, entiendo, entiendo. No vamos a ver eso, no vamos a ver eso. Ok, vamos a ver otra cosa entonces. ¿Qué tal? Turbio mundo en ese momento. Oye, lo vimos. El día que un desconocido venció a los dioses, ¿no? ¿Qué es el efecto Keanu Reeves? No me interesa ahora mismo. El efecto Keanu Reeves. Ribs no era costillas en inglés, recién me di cuenta. I want my ribs. La democracia ha fallado. Los links son ahora en Twitter. Los links son ahora en Twitter, por favor. Para ahorrarnos problemas. Ribs costillas. Keanu Ribs. Pues Keanu costillas, sí. Vaya. ¿Quieren ver a Keanu costillas? Pues hoy no. ¿Quieren ver los primeros Fallout son una pesadilla? No, no, no. ¿Quieren ver los primeros Fallout son una pesadilla? Juan Costillas. Sí. Sí. No, no, no. Sí. Veo un montón de sis. Veo bastante sis. Y ay, Jesús bendito. Ok, esta es una larguita, ¿eh? Son 35 minutos. Esto es Los primeros Fallout son una pesadilla, de Sharko. Es como Darko, pero siendo tiburón. El recomiendo de este video puede ser muy grande. Por supuesto, genial. Otro más de eso. Yo diciendo, ¿podemos ver un video bonito, chiquito, normal, de los dejados cool? Nada súper turbio ni nada por el estilo. Maravilloso. Buen inicio. Me
Me sé bastante de lore, me sé un montón de eso. Y sí, chicos, sí, tengo el Fallout 2, lo tengo aquí mismo. Pesa 500 megabytes. Lo jugué, tiempo de juego. 10 minutos. Ah, última sesión 2021. Ya veremos. Ya veremos. ¿Está bien? No prometo nada. No prometo nada. I am an Pero alpha iba. male Muchas gamer. gracias por haber estado conmigo. Chetum Muchas gracias por estar 44 aquí. no pudo resistirse. Buenas, ¿qué tal el directo? Resistirse. Buenas, 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 buenas. Sí, ¿qué tal el lo voy a enviar. directo? No, voy a enviarlo con Resistirse. Baiti. Buenas, 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 buenas. Sí, ¿qué tal el lo voy a enviar. directo? No, voy a enviarlo con Resistirse. Baiti. Buenas, buenas, Buenas. buenas. Muchas gracias por haber estado Pues que no conmigo esta vaya. tarde, chicos y chicas. Espero que lo hayan El disfrutado un montón. problema es que Yo me voy recién a me están descansar un diciendo que lo más poquito. probable es que Lo tenga veo en la ti. noche para seguir jugando. Temas, son temas que te explico a ti después, ¿no? Para que Ah, entiendas. sorry, ahí va, nequeando. Pero ahí va, cuídense. Adiós, chicos y chicas. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye.